La actualidad bursátil de hoy jueves queda completamente empañada por ese accidente ferroviario en nuestro país que de momento ha supuesto la muerte de 77 personas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cancelado todos los actos que tenía previstos para hoy y se ha trasladado hasta el lugar del accidente. Dejando a un lado esta tragedia, tenemos que hablar de las novedades en la bolsa hoy porque han publicado muchas compañías en nuestro país y han presentado resultados mejores de lo esperado. Es el caso de Telefónica, de Repsol, de Sabadell y de Bankinter. De momento, las bolsas europeas han abierto con moderados ascensos, pero tenemos que destacar sobre todo la buena figura técnica que hizo ayer nuestro IBEX 35. Nuestro selectivo no solamente cerró el hueco bajista del pasado 20 de junio, sino que terminó por encima de la media de 200 sesiones situada en los 8.136 puntos. Además, nuestro experto José María Rodríguez señala las figuras de vuelta en doble suelo, tanto en Santander como en BBVA, que en teoría debería proyectarles muy por encima de los niveles actuales. Dice Rodríguez que lo que está claro es que el IBEX no tiene ahora resistencias hasta los 8.679 puntos. Una última cosa, hemos conocido la encuesta de población activa de nuestro país del segundo trimestre con una tasa de desempleo que ha bajado hasta el 26,26% frente al 27,2% esperado.